pequeñas, las invito primero a que se suscriban antes de comenzar con el video. Suscríbanse aquí abajito y activen la campanita de notificaciones, porque quiero que sepan que yo cumplo todo lo que les prometo. Y desde ese tiempo ustedes ya me habían comentado que querían un video acerca de cómo me rasuro, me depilo las axilas. Me da la verdad un poco de pena hablar de esto, pero pues quería hacerlo lo más natural posible para que fuera lo más cómodo para mí. Normalmente siempre lo hago así, ahorita traigo un bralet, ando medio aichi. Y ahí dispénsenme que no me maquille y el grano. Entonces, pues me voy a callar, hay que empezar con la depilación del video nuevo. Ay, esto de verdad, o sea, de verdad me da mucha pena. Hace un tiempo yo les subí un videito donde yo les comentaba respecto a cómo cuidar sus axilas para que sus axilas estén bonitas, estén sanas, se vean bien. Se los dejo aquí como videillo sugerido. La verdad es que es un video que está muy completo. A mí personalmente, pues es lo que a mí me funciona, lo que yo ocupo y lo que yo hago. Entonces se los quise pues comentar a ustedes porque pues muchas batallan con eso. Y la verdad es que yo era un problema que también me causaba como que cierta incertidumbre en la cabeza. Entonces, desde ese video que les mostré mis axilas así como son al natural, empezaron a llegarme mensajes. ¿Cuándo el video de axilas? ¿Cuándo el video de depilación? ¿Cuándo el video de esto? ¡Axilas, axilas, axilas! Yo veía por todos lados. O sea, querían ver cómo me depilaba y por qué era que yo las tenía de esta forma. Y yo les comenté, yo hace mucho tiempo, yo me depilaba las axilas con rastrillo. Y les comenté en ese mismo video que yo me la depilaba, pues cada que iba a ocupar blusitas de tirantes. O sea, yo era una niña que se usaba blusitos. Ajá, era porque ya no lo soy. Entonces yo se usaba como playeritas varios días seguidos, no veía necesario depilarme las axilas porque solamente te dañas la piel. Entonces resulta que adquiero un producto que es esta cosita, es esta máquina depiladora, es de la marca Timco. Porque pues yo la vi como para depilarme las piernas, porque yo siempre he sido una niña que soy heredera de un hombre lobo. Entonces yo siempre he tenido mucho vellito y pues ya aprendí a quererme con eso. Y pues estuve buscando como que alternativas, incluso tengo un video donde les hablo acerca de todos los métodos de depilación y les menciono este. Este es de todos los métodos que he probado, el que más me gusta, el más cómodo y de los más efectivos. Aún no me he aventado a probar el láser ni luz pulsada porque ya les dije que me da un poco de codo porque soy muy velluda. Entonces me da codo pagarlo y que no me vaya a funcionar. Y este producto realmente me funciona bastante bien. Entonces, ¿qué pasa? Dejo el rastrillo para cambiarme por esto y este producto lo empiezo a usar en las piernas. Después resulta que digo, bueno, ¿por qué no lo ocupo en las axilas también si funciona para exactamente lo mismo? Entonces me aventé a ocuparlo en las axilas. Dios de mi vida eterna, la cosa más dolorosa del mundo. O sea, de verdad, hasta sangre me salió. Pero después la piel se fue acostumbrando. Y ahorita es lo que yo hago. Yo me depilo las axilas, digamos que una vez al mes, una vez cada 28 días, más o menos, o sea, después de mi ciclo hormonal de la menstruación y así, es cuando yo me depilo, porque es cuando tengo como que el vellito ya creció y la piel ya no está tan sensible y tan delicada. Eso es lo que yo hago. Y pues me da pena mostrarle mis axilas peludas. Al momento en el que yo me depilo las axilas, yo lo hago con esto y me apoyo con una pinzita, porque hay vellitos que esta máquina, yo siento que no termina de jalar. Yo agarré esta máquina primero porque era la más barata, porque quería probarla. Dije, ¿qué tal si no me gusta, no me funciona y solamente me lastima y me irrita la piel y no es algo con lo que pues yo me sienta bien? Dije, no quiero invertir mucho dinero por una máquina que no sé. Y la verdad es que esta máquina me ha salido muy buena. El único pero que tiene esta máquina, digamos que es la cantidad de pinzas que tiene, que son menos y que no son tan chiquitas, son un poquito amplias. Entonces, esta máquina lo que hace es arrancar vellito por vellito. Es que me la acabo de pasar en las piernas hace rato, déjenme la limpia aquí. Tiene aquí como unas ranuritas donde el vellito se atora y lo jala. Entonces prácticamente ya aquí es como una mini reseña de la máquina. La máquina yo la cargo antes de ocuparla y para prenderla hace esto.
Resulta que yo empiezo a probar esto en mis axilas y me gustó. Realmente disfruté mucho este producto para las axilas. Es algo que ya lo hago rutinario porque me gusta cómo funciona, me gusta la sensación que me dejan las axilas y el tiempo en el que tarda en crecer mis axilas. Ay, ahora sí ya les voy a mostrar, de verdad me da mucha pena. Pero bueno, es natural, todas tenemos y esto es para apoyarnos, para que a ustedes también les funcione. Y por esto yo siento que también mis axilas no se han como que oscurecido, sino es que regresaron como que un tono clarito. O sea, normalmente mis axilas son blancuzcas clarillas, pero sí siento que desde que empecé a ocupar esta máquina, sí siento que la piel de mi axila ha cambiado, es muchísimo más tersa y más suave. Y ¿qué otra cosa? No he sentido que se me haya pigmentado. Sigo ocupando exactamente los mismos desodorantes que ocupo y obviamente yo no me pongo desodorante todos los días. Si yo sé que no voy a salir o si yo sé que solo voy a súper y regreso, no me pongo desodorante. Si hace mucho calor y eso, pues me lavo si estoy en mi casa. Y si hace frío, pues muchas veces no sudamos y no huele. Entonces, pues es lo que hago. Y si no, me pongo talquito. Ahí está como que un tip. Ahora sí ya les voy a mostrar mi axila. Pues así es como se ve mi axila. Me da la vergüenza. ¡Eh! ¿Ya qué? Ahí voy. Entonces, lo que hago primero es que tengo talco. Lo voy a sacudir tantito. Y pues este es el crecimiento de mi vello. Este es el crecimiento que tiene más o menos. Uy, es que sí, el mes pasado no me depilé. Entonces yo creo que debe ser como mes y medio más o menos. Esto es lo que ha crecido mi vellito. Tengo más en una axila que otra, no sé por qué, no me pregunten, así soy de extraña. Lo único que hago es estirar mi piel, tomar mi maquinita y pasarla así. ¡Rum! Y listo. Ahora, no les voy a decir que no duele, porque la verdad es que sí duele, sí incomoda. Esta maquinita, al ocuparla, sí sientes cómo te va arrancando vellito por vellito por vellito. Entonces, una vez que ya tenemos esto, me gusta verla en el espejo. Y si siento que un vellito como que sigue ahí enterrado y la máquina como que no lo pudo jalar por la forma que tiene la máquina, lo que hago es, con mi espejito, es verme y simplemente jalarlo de raíz, buscar el vellito y los voy arrancando. Ahora, lo hago en el mismo momento en el que pasé la máquina, porque como la piel ya está irritada y la piel ya está dolorida, y ya está. Así es como yo me deshago de los molestos vellitos. Ay, discúlpenme a los pájaros, pero pues vivimos en un ecosistema donde hay animalitos y por la hora ya están cantando para irse a dormir. Voy a tratar de editarlo para que no se escuchen, y si no se escuchan, pues este pedazo de video no va a salir, y si sí se escuchan, pues sí va a salir, obviamente. Pero bueno, así es como yo termino la depilación de mi axila, así es lo que yo hago. De repente, con esta técnica de arrancarlo de raíz, pasa lo mismo que con la cera. Se te llega a enterrar uno que otro vellito, entonces sí hay que estar como que ahí exfoliando. Otra recomendación que les hago, hagan esto en la noche, y hagan esto cuando no hagan ni mucho calor, y cuando no tengan que aplicarse desodorante, porque si se aplican desodorante después de la depilación les va a arder, o sea, horrible, de verdad, les va a arder y les va a doler. Mi recomendación es, después de que te depilas, te puedes aplicar un poquito de talquito y ya con eso dejas tu piel respirar, no te apliques desodorante, al menos pues como que en el momento en el que te depilas y al otro día. Es lo único que yo les recomendaría. Y pues nada, eso es todo respecto a mis axilas. Aquí les pongo el primer comentario arcoíris. Muchísimas gracias por comentarme, por apoyarme, por estar aquí. Ya saben, este video me dio mucho nervio, de verdad. O sea, hasta me sentí como más apagada porque me sentía nerviosa por el video. Pero bueno, pues ya les mostré qué es lo que yo hago. Ustedes comentenme aquí abajito cuál es el método que ustedes utilizan para depilarse y si han probado este tipo de máquinas. Cuéntenme, porque yo quiero saber. Y si tienen una máquina como esas, díganme cuál es la mejor, porque yo ando ya en busca de otra. Con esta máquina yo ya de tener más o menos como 2 años y de verdad sigue funcionando bien, pero me gustaría probar una más como con más tecnología, ¿no? Y pues nada, eso fue todo por el video de hoy. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarme. Dios mío, la vida eterna, la pena que tuve el día de hoy es inmensa.
Y pues nada, me ayudan mucho, 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 mucho si me regalan like, se suscriben aquí abajito y activan la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que subimos videillo nuevo. Aquí les pongo el otro comentario arcoíris. Muchas, muchas gracias. Comenta aquí abajito si quieres aparecer en los próximos videos. Mis redes sociales están en la cajita de descripción para que vayan, las vean y echemos el chisme. Les mando mucho, mucho, mucho luz arcoíris y nos vemos en el próximo video. Bye.